¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a un HN Live de Hospital Nacional. Hospital Nacional abriendo sus puertas para compartir experiencias. En esta oportunidad tengan ustedes, vamos a darle la bienvenida a un especialista en esta materia. El día 31 de mayo estuvimos conmemorando precisamente el Día Mundial Sin Tabaco. Usted que en casa tiene un familiar, un amigo, un vecino, un compañero de trabajo que no le hace caso, que no ha dejado de fumar. Es hora de que le comparta este live, porque vamos a dedicarle este live a todas las consecuencias a raíz del consumo del cigarrillo, el consumo del tabaco, y por esa razón vamos a darle la bienvenida a nuestro especialista, de verdad, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos un HN Live de Hospital Nacional, el doctor Rafael Paredes, bienvenido, doctor. Gracias, bien, gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con ustedes hoy. Así es, así que bueno, ya conoce el tema. Haga sus preguntas, aprovechemos al doctor Paredes con nosotros. El doctor Paredes, especialista en medicina interna y con una subespecialidad en neumología. Y bueno, vamos a entrar en materia. Doctor, cuéntenos quién es el doctor Paredes para que los que están conectados vayan conociéndolo. Bueno, yo soy neumólogo desde el año 98, ya tengo bastantes años en esto. Orgullosamente hago mi práctica privada aquí en el Hospital Nacional, que considero un excelente hospital, por eso estoy exclusivamente en este hospital y también trabajo en la parte pública en el Hospital Santo Tomás, del cual también estoy muy orgulloso. Así es, doctor. Ahora bien, ya conoce, ya le anunciamos, vamos a hablar acerca del fumador, de las consecuencias del fumador. Es hora de que comparta este live. Este live tiene un sentido muy especial, doctor, hablábamos detrás de cámara. Es llegarle a las familias que están alrededor de un fumador, llegarle al fumador y precisamente conocer cuáles son las consecuencias de este consumo del tabaco. Cuéntenos, hablemos del principio, hablemos de lo básico, los pulmones, cómo están compuestos, cómo se comportan, porque obviamente de esto es que vamos a hablar de esas consecuencias que tienen los pulmones con relación al consumo del tabaco. Bueno, el pulmón no está hecho para respirar humo, eso es anormal. El pulmón está hecho para respirar aire. El solo hecho de estar inhalando humo constituye una anormalidad. Y por eso es que la gente que respira humo de diferentes maneras crónicamente llega a desarrollar enfermedades pulmonares. No solo el que fuma, el que trabaja en una fábrica donde hay mucha contaminación, el que trabaja en una mina, porque están respirando algo que no es aire, el pulmón no está hecho para eso. A pesar de que el pulmón tiene sus mecanismos de defensa para protegerse de las partículas nocivas, si esta inhalación se hace crónica, o sea, a largo plazo, obviamente va a tener consecuencias en el pulmón. Probablemente, doctor, y cuando hablamos del pulmón, nosotros acostumbramos tenerle o darle un nivel de importancia a cada uno de los órganos del cuerpo. Pero, ¿qué nivel de importancia tendrían los pulmones dentro de nuestro cuerpo? Esto para que entendamos de quién estamos hablando, a quién hay que cuidar. Bueno, para que todos los órganos funcionen bien, lo más importante es que tengan un buen aporte de oxígeno. El oxígeno es vital para cualquier órgano. Un infarto del corazón ocurre porque no le llega oxígeno. Y muchos órganos fallan porque tienen un aporte malo de oxígeno. Entonces, el que provee el oxígeno, el que lo absorbe, es el pulmón. Si tienes un mal pulmón, probablemente se va a reflejar en patologías en muchos otros órganos. Definitivamente, y creo que el desconocimiento precisamente de la importancia de nuestros pulmones hace que quizás no le prestemos tal atención, doctor. ¿Cree usted que algo tiene que ver con eso? Bueno, tal vez ahora con la pandemia la gente ha cogido un poquito más de conciencia. Ahora con el COVID, mucha gente llega a la consulta, mucha gente ha dejado de fumar. Dice, he tratado de dejar de fumar porque está la pandemia y saben que el fumador tiene un 19% de posibilidades más de complicarse que una persona normal que no fuma del COVID. Así que mucha gente ahora que está la pandemia, bueno, sacando algo bueno de lo malo es que mucha gente ha cogido conciencia de la importancia de sus pulmones. Ahora bien, doctor, el fumador pues llega por diferentes rutas a consumir, obviamente, el tabaco, a consumir su cigarrillo, lo hace social, lo hace por diferentes razones. Pero luego de que se ve inmerso, las razones por las cuales el cuerpo te pide fumar es un tema de ansiedad, es un tema, ¿cómo lo clasificaríamos? Bueno, mira, cuando hablas de que la gente empieza a social,
nosotros en neumología decimos que es la carrera del fumador, como cuando uno hace una carrera de ingeniero, cuando uno hace una carrera de abogado, empiezo con mis pininos, voy avanzando en mi carrera hasta que me hago ya un profesional. En el tabaquismo es exactamente igual. Póngase a ver, nadie empieza fumando un paquete al día. ¿Cómo empieza la gente en esta carrera del fumador? Empieza fumando en una fiesta, en una reunión, no compra cigarrillos, se lo toma a otro prestado, regálame uno, y va cada vez aumentando más, cada vez aumentando más. Póngase a ver, pregúntele a todos los fumadores en su casa. Los adolescentes, ninguno compra paquetes de cigarrillos. Empiezan compartiendo en fiesta. Cuando empieza esta carrera, cuando va avanzando esta carrera, ya empiezan a comprar paquetes porque van desarrollando un grado de adicción. Póngase a ver, el producto que venden no es el cigarrillo, el producto que venden es la nicotina. La nicotina es una sustancia altamente adictiva, y el que fuma va desarrollando una adicción. Empieza a fumar por presiones sociales, por pertenecer a un grupo, pero al final acaba fumando por una adicción, como cualquier adicción a cualquier otra cosa. Ahora bien, usted lo acaba de mencionar y lamentablemente en estas etapas arrancamos desde muy temprano. Nuestros muchachos, nuestros chicos, gracias a Dios en Panamá hay una ley que prohíbe el fumar en lugares cerrados, pero antes las discotecas estaban llenas de humo. ¿Qué hablar de el que está fumando indirectamente? El nivel de afectación es igual, el hecho de que yo viva con un fumador en casa y este puede estar consumiendo obviamente su vicio, como le llamamos nosotros, pero me veo yo también a qué nivel afectado ese consumo del cigarrillo, de manera indirecta. Bueno, lo que mencionas de los jóvenes, a nivel mundial cerca de un 25% de las personas que fuman empezaron antes de los 20 años. O sea, es un inicio muy temprano, adolescentes principalmente. Y sí, nosotros también tenemos en Panamá una ley muy avanzada, la ley 13 del 2008, de enero del 2008, una ley avanzada que costó pasarla, porque siempre las tabacaleras hacen presiones, pierden su negocio, y gracias a esa ley, Panamá tiene una de las tasas de tabaquismo más bajas del mundo, a nivel mundial, por lo menos en eso estamos muy, muy bien y somos ejemplo. Incluso una vez yo me acuerdo que me invitaron a Perú a un seminario de cáncer de pulmón, y estando allá una doctora de Japón dice que ella tenía que venir a Panamá para estudiar por qué la historia de éxito en combatir el tabaquismo en Panamá, pero gracias a las leyes. No todos los países las tienen por la presión que hacen las tabacaleras. Las tabacaleras financian personalidades, deportes, influencers, hacen muchas propagandas y entonces no es fácil. En cuanto a lo que dices de los fumadores, por decirlo así, pasivos, obviamente es difícil estimar el daño porque depende mucho del tiempo de exposición. No es lo mismo estar expuesto a un fumador una hora al día que todo el día. O sea, el fumador pasivo tiene una afección, pero no va a ser tan grande como el que fuma directamente. Y es difícil de calcular, depende de las horas en que tú te mantengas junto con ese fumador. Si es algo casual, no es lo mismo que todos los días, bastantes horas. Entonces, es muy variable, depende del tiempo de exposición. Ahora bien, usted mencionaba algo que es sumamente interesante y para todos los que están conectados puedan hacernos sus preguntas. Está con nosotros el doctor Rafael Paredes y precisamente estamos hablando de el fumador, el consumo del tabaco, las afectaciones que esto trae para todo paciente. Doctor, usted lo mencionó, la carrera del fumador. El fumador empieza socialmente, usted lo mencionó, comparte, dame acá, solamente un pedacito, un poquito, pero esto definitivamente, ¿dónde se pierde el control? ¿Cuándo la persona debe considerar, espérate, ya no estoy fumando por mero social, o sea, por una situación social, sino que estoy fumando porque la nicotina me está controlando a mí? Bueno, hay una forma científica de lograrlo. Hay un test que se llama test de Fagerström y les recomiendo a los que son fumadores, lo pueden buscar fácilmente en internet y hacerse ese autotest. Es un test que te mide el grado de adicción por un puntaje.
Entonces le hacen algunas preguntas bien sencillas, por ejemplo, ¿a qué hora te fumas el primer cigarrillo? A veces cuando estás enfermo, incluso enfermo, tienes la necesidad de fumar. ¿Cuántos cigarrillos te fumas al día? Y te hacen varias de ese tipo de preguntas y uno saca el puntaje. Y ese test te puede decir el grado de adicción que tienes, que puede ser una adicción leve, una adicción moderada o una adicción grande al tabaquismo, a la nicotina. Entonces, ese test de Fagerstrom, usted lo puede hacer y usted se da cuenta ahí si ya usted está enviciado o no. Ok. Ahora bien, vamos a ir entrando en esa afectación que genera precisamente el consumo. Ya identificamos el fumador, ya vimos cómo empieza su carrera, llámese profesional en el consumo del tabaco, de la nicotina. Ahora bien, asimismo, como es el consumo, se define el nivel de afectación de cada paciente. ¿Cómo podríamos nosotros, doctor, clasificar a cada paciente en función del consumo? ¿O no necesariamente el consumo afecta por igual a todos? Bueno, en cuanto al daño, tiene mucho que ver con la cantidad. Por ejemplo, se dice que un fumador es un fumador leve, el que se fuma menos de 5 al día, el que fuma de 5 a 15 es un fumador moderado, y el que fuma más de 15 es un fumador ya severo. Pero aquí pasa algo, la afección al cigarrillo no es igual en todas las personas. Tiene que ver mucho con la idiosincrasia. Lo mismo que el COVID, ¿a quién el COVID le va a dar más difícil que a otro, más fuerte que a otro? Eso es a veces difícil saberlo. Ustedes tendrán, no me van a dejar mentir, alguien que dice, oiga doctor, mi abuelo fumó por 70 años y murió atropellado por un carro, nunca le pasó nada. Y eso puede ocurrir porque el daño de cigarrillo no es igual en las personas. Hay un componente también genético de a quién va a dañar más y a quién no. ¿Cuál es el problema? Que no sabemos a quién. Es una lotería. Yo no sé a quién. Así que el consejo es no esperar decir, yo no, a mí no es el que me va a pasar nada. No, siempre es mejor dejarlo porque a pesar de que no hay una afectación a veces pulmonar, puede haber una afectación cardiovascular, puede haber una afección renal, porque el cigarrillo al final afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo. Interesante lo que acaba de mencionar. No solamente afecta a los pulmones, sino toda parte del cuerpo. Ahora bien, doctor, si tuviéramos que clasificar los niveles de ese paciente con consecuencias de menores a severas, ¿cómo los describiríamos a cada uno de acuerdo a su categoría? El fumador que es leve o el que tiene menos afectación, sus síntomas, su perfil como tal, como paciente, ¿cómo es? Bueno, el fumador leve a veces generalmente es un paciente asintomático, puede estar bastante bien. Uno de los síntomas más frecuentes en todos los fumadores es la tos crónica. Los pacientes van a la clínica, doctor, todos los días toso. Ah, ok. Cuando le haces el interrogatorio te das cuenta de que es un fumador constante. Entonces, ¿por qué el fumador siempre tose? Porque como el pulmón no está hecho para inhalar humo, y el humo del cigarrillo tiene tanto partículas volátiles como partículas sólidas, esas partículas sólidas entran al pulmón, entre esas el carbón, el alquitrán, entran al pulmón y el pulmón estimula sus mecanismos de defensa. Entre esos mecanismos de defensa es la producción de moco para que esas partículas se peguen al moco y poderlas expulsar. Y el tener el moco ahí en exceso hace que el paciente esté tosiendo. Entonces, una de las cosas más sencillas para parar esa tos es dejar de fumar. Pero la afección va a variar. Por ejemplo, el que ya es gran fumador probablemente tenga ya problemas cardiovasculares, las coronarias se le van a cerrar. Es que todo el mundo piensa, el pulmón, la afectación va a ser solo en los órganos que reciben el humo. No es así, la gente va a creer, bueno, la afectación va a ser en la garganta, en la boca, en la vía respiratoria, en los pulmones, pero no es así. Porque de lo que uno fuma se absorbe parte y esos metabolitos del cigarrillo se expulsan por el riñón. Mucha gente tiene cáncer de riñón o de la vejiga y piensan que no tiene nada que ver con el cigarrillo. Y por ahí se están botando los metabolitos del cigarrillo. El 50% de los cánceres de vejiga tienen que ver con fumadores. Así que es bien importante. O sea, afecta a muchos órganos distantes
a la vía respiratoria que la gente no lo sabe. Interesante. Todos los que están conectados pueden hacerle sus preguntas al doctor Rafael Paredes, que se encuentra con nosotros. Qué interesante, doctor, saber que definitivamente no solamente afectamos al pulmón, estamos afectando al resto de los órganos, definitivamente interesante. Ahora bien, doctor, cuando nosotros estamos en esta categoría del fumador regular o la afectación regular, la afectación básica o la afectación crónica, ¿cómo la conocemos? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cómo la empezamos a tratar? Bueno, a nivel pulmonar, una de las patologías más comunes que vemos es lo que se llama el EPOC, que mucha gente en la calle le dice enfisema pulmonar. Le puedo decir que el EPOC en el 95% de los casos está relacionado con el tabaquismo. Un pequeño porcentaje depende de la latitud donde estés. Por ejemplo, en Latinoamérica un 15% del EPOC es secundario a la exposición crónica al humo de leña. Por ejemplo, la gente del campo que se la pasa cocinando con humo de leña. Usted ve que tiene EPOC y dice, qué raro, este señor nunca fumó. ¿Por qué tiene EPOC? Bueno, porque estuvo expuesta al humo por tanto tiempo, cocinando, quemando monte, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el 85% en los países latinoamericanos del EPOC es secundario al tabaquismo. ¿Okay? Y la forma de diagnosticarlo es con espirometrías. Nosotros tomamos espirometrías y ahí podemos ver. Le puedo decir que de 100 pacientes con cáncer de pulmón, 95% son fumadores. O sea, el cáncer de pulmón es una enfermedad bastante, bastante rara en uno fumador. Un 5% de los cánceres de pulmón no tiene nada que ver con el cigarrillo. Pero la gran mayoría de los cánceres de pulmón son fumadores. Entonces, el diagnóstico ese se hace principalmente por radiografías o tomografías computarizadas. A veces los que son grandes fumadores y tienen antecedentes de familia de cáncer, le hacemos tomografías de baja radiación, haciendo un tamizaje, un screening para tratar de diagnosticar el cáncer temprano. Por ejemplo, los asmáticos. Un asmático que fuma no va a tener un buen control de su enfermedad, va a tener más crisis. Así que un asmático se recomienda que no fume porque el asma se le va a exacerbar más, no la va a tener controlada y va a ir a donde el médico. Doctor, ¿siempre ando con asma? Bueno, siempre andas con asma porque fumas y eso te irrita la vía aérea y las crisis te dan a pesar de que estás con buenos medicamentos. O sea, el cigarrillo le exacerba todas las enfermedades a los pacientes estos pulmonares. Interesante, doctor. Ahora, usted acaba de mencionar varios términos que es importante que los que están conectados también los conozcamos. EPOC. ¿Qué significa EPOC? EPOC significa enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es lo que la gente en la calle le conocía como enfisema. Y ahí lo que ocurre es que el fumar continuamente hace que la vía aérea, o sea, las tuberías por donde pasa el aire, pierdan el soporte, lo que las mantiene abiertas, y la vía aérea se colapse. Entonces el paciente respira bien y a la hora de sacar el aire, tiene dificultad para sacar el aire y siempre anda con un cierto problema para respirar. Y por eso es que le mandamos inhaladores, las famosas bombitas que la gente conoce, porque abren los bronquios y así el paciente puede respirar un poquito mejor. Pero el EPOC es una enfermedad incurable, no tiene cura. Se controla con los medicamentos, pero no tiene cura. Una vez que usted tiene EPOC o enfisema pulmonar, esa enfermedad la vas a tener de por vida. Y si dices, bueno, sigo fumando porque ya tengo EPOC, es falso, porque es una enfermedad que también progresa. Y hay varias categorías, hay EPOC leve, moderado, grave y muy grave. Puedes estar en un EPOC leve y si sigues fumando vas a pasar a un EPOC grave. Interesante, y sobre todo lo que acaba de mencionar, doctor, diríamos que el que tiene EPOC dirá, bueno, ya tengo EPOC, ya el daño está hecho, y se adelantaba precisamente a la pregunta que tenía con relación a el daño que me he hecho, ¿puedo regenerarlo? ¿Hay alguna manera en que nuestros pulmones lo podamos ir regenerando? ¿O estos pulmones que nos acompañaron de niños son los pulmones que se van con nosotros en la etapa adulta hasta nuestra vejez y no hay nada que hacer? ¿O podemos nosotros, de alguna manera, usted lo acaba de decir, podemos detener la progresión de la enfermedad o allí no hay mucho que se pueda hacer? Bueno, una pregunta muy interesante. Nunca es tarde para dejar de fumar, nunca es tarde para dejar de fumar. Siempre hay un beneficio y hay beneficios que lo puedes notar en los primeros minutos. En los primeros minutos de dejar de fumar,
tú dejas de fumar unos minutos y te empieza a mejorar la circulación de las manos y los pies. Que a veces los fumadores tienen una mala circulación en las manos y los pies y va mejorando. Unas horas después de fumar, la presión empieza a bajar. La producción de noradrenalina baja un poco y eso hace que la presión baje. Unos días después de fumar, te empieza a mejorar el olfato, te empieza a mejorar el gusto. Y así progresivamente, unos meses después de fumar, la tos empieza a mejorar. Y el riesgo de cáncer de pulmón a los 5 años se reduce en la mitad en los que han dejado de fumar. Y a los 20 años baja bastante y se compara, nunca llega a ser igual, pero se puede comparar a los 20 años casi cerca de una persona que nunca ha fumado. O sea que nunca es tarde para dejar de fumar. Los beneficios los vemos, los empezamos a ver desde minutos hasta muchos años después. Interesante. Ahora, doctor, esa persona que está allá afuera, que sabe que fumar no es bueno, yo me imagino que usted tiene todos los días sentado en su consultorio múltiples pacientes, fumadores, que muchos decimos, bueno, a pesar de que la cajetita tiene la fotito del pulmón y todo el resto, ¿qué mensaje para ese fumador? ¿Cómo él puede empezar? ¿Cómo podemos manejar esa adicción? ¿Cómo podemos empezar a manejar? ¿Qué trucos? ¿Existen medicamentos para dejar de fumar? Sí, cómo no. Sí, eso, me imagino que mucha gente de las que está oyendo habrá escuchado de gente que dijo, yo dejé de fumar así, un día dije, no fumo más y lo dejé. Sí, eso ocurre, pero dejar de fumar es bien difícil y yo me solidarizo con los que han tratado de dejar de fumar y no han podido. No piense que es un perdedor, no piense que es un fracasado, porque la gran mayoría de los pacientes que tratan de dejar de fumar sin ayuda fracasan. La gran mayoría fracasan. Los casos eso de la gente que lo puede dejar, como dicen los gringos, le llaman cold turkey o súbitamente, son los menos. Y sí, existen medidas para ayudar al paciente a dejar de fumar. Existen clínicas de cesación. Existen medicamentos también que podemos usar para ayudar al que quiere dejarlo. Pero realmente el paciente tiene que querer. Si usted no quiere dejarlo y no le interesa, no tiene interés en eso, ni siquiera quiere saber qué problema le puede pasar por el cigarrillo, por más medicamentos que use, no va a funcionar. La nicotina es altamente adictiva. No quiero justificar al que fuma y no lo puede dejar, pero la nicotina es altamente adictiva. Es tan adictiva como la cocaína. Es tan adictiva como otras drogas, como la heroína, y no es fácil dejarlo, no es fácil dejarlo. Entonces, sí, existen clínicas de cesación de tabaquismo. El Ministerio de Salud, en muchos centros de salud, tienen las clínicas de cesación de tabaquismo, las maneja la psiquiatría. En el Santo Tomás también tenemos una clínica de cesación, donde se empieza con la terapia conductual, trata de modificar la conducta de estos fumadores. Y si el paciente tiene un alto grado de adicción, se puede usar, como bien mencionaste, medicamentos, que existen medicamentos para eso. Interesante, sobre todo porque sabemos que esto genera un gran esfuerzo de aquel que está inmerso como fumador, pero quiere dejar de fumar. A todos los que están conectados, reiterarles, podamos hacer las preguntas. Aquí tenemos al doctor Rafael Paredes con nosotros. Estamos hablando precisamente de la afectación de los pulmones, afectación del cuerpo entero. Estamos aprendiendo que no solamente los pulmones, sino el cuerpo entero. Doctor, tenemos una pregunta por acá que nos hacen y está relacionada a que ¿qué se ha visto en la evolución de los pacientes con COVID-19 y EPOC? ¿Cómo fue esa mezcla? ¿Llegó pandemia? Y ese comportamiento del paciente que ya tenía EPOC con COVID. Sí, mira, en cuanto al asma, no vimos que los pacientes asmáticos con COVID les dieron una afección mucho peor que a los demás. Los asmáticos no vimos tantas complicaciones, pero los pacientes con EPOC con COVID sí vimos una afección un poco mayor. Teníamos el inconveniente también que como el COVID es una enfermedad que se puede transmitir por aerosoles. En estos pacientes no podíamos nebulizarlo.
vas a ver que a nivel nacional o a nivel mundial no se están preconizando las nebulizaciones porque se crean aerosoles. Entonces teníamos un problema adicional al COVID. El paciente tenía COVID, tenía EPOC y nos era a veces un poco difícil proporcionarle los broncodilatadores inhalados. Entonces usamos las llamadas bombitas o inhaladores de dosis medida con espaciadores. Pero sí, vimos que los COVID teníamos un poquito más de dificultad, más que los asmáticos. A los asmáticos le iba mejor que a los EPOC. Entonces, si había una razón por la cual dejar hoy en día el cigarrillo es que vino COVID a acrecentar el problema frente a un paciente de EPOC, un fumador. Interesante, la verdad que sí, doctor. Ahora bien, ¿qué hablar de los nuevos cigarrillos electrónicos, doctor? Y sus niveles de afectación, si bien es cierto, parecen nuevos, los chicos los están utilizando de moda, la gente percibe que no causa daños, pero al final eres un fumador igual. Por experiencia, lo que se está viendo hoy en día, ¿es el mismo nivel de afectación? Bueno, el cigarrillo electrónico actualmente es un gran problema. Es un gran problema principalmente en los jóvenes, porque la industria tabacalera ha sido inteligente y ha creado estos cigarrillos que parecen juguetes, le ponen en diferentes dispositivos, le llaman vapear, los jóvenes le llaman vapear, pero al final son cigarrillos electrónicos, le ponen dispositivos bonitos. De hecho, hay un video muy interesante en YouTube donde a un niño le abren la mochila y un borrador, le pone un borrador de verdad y un borrador para vapear, y es exactamente igual, una pluma, con una pluma para vapear igual, un corrector de tinta igual a un vapeador, todo lo puede llevar a la escuela y nadie se hubiera dado cuenta. Tienen las mismas, tienen formas agradables a los muchachos y han hecho algo, le han puesto sabores de frutas, de chicles, diferentes sabores que al joven le agrada, pero al final tiene nicotina y los va a hacer adictos al final a la nicotina. De hecho, pueden ser bastante perjudiciales. Incluso ya se han identificado, hace unos años se reportaron 60 casos de muerte asociada al uso de vapeadores, y a la enfermedad le pusieron el nombre de EVALI, E-V-A-L-I, EVALI, que es la enfermedad pulmonar asociada al uso del vapeador o los cigarrillos electrónicos, y reportaron 60 casos de eso. Eso puede matar también. Y tiene un problema adicional, que los cartuchos que usan los cigarrillos electrónicos no hay mucho control. Nadie sabe qué trae aparte de nicotina. Le echan un montón de cosas que realmente nadie sabe. Entonces es un gran problema con los jóvenes. El cigarrillo electrónico adquirió algo de popularidad porque en Inglaterra hicieron un estudio y se pensaba que el cigarrillo electrónico podía servir como un paso para el que quiere dejar de fumar. Quiero dejar de fumar. Bueno, el cigarrillo electrónico me calma la ansiedad de tener algo en la mano, me calma la ansiedad de llevármelo a los labios, de botar el humo, de ver el humo. Entonces, se pensó que podía ayudar en eso. Y en Inglaterra lo usaban para eso, pero en Estados Unidos la FDA no lo ha aprobado como un método aceptado para dejar de fumar. Pero también causa daño porque tiene nicotina. Y de hecho, si el joven se quedara ahí, pero se ha visto que muchos jóvenes que empiezan con cigarrillo electrónico acaban haciendo las dos cosas, cigarrillo convencional y cigarrillo electrónico. Entonces, tampoco es una panacea, ¿no? Muy bien, doctor. Ahora, nosotros, en el maravilloso mundo, como usted lo menciona, de cómo se va transformando la tecnología para llevar de la mano a ese fumador que nosotros vemos en general, el fumador o el hecho de la adicción, por experiencia usted, por su volumen de pacientes que ve y demás, las afectaciones, ¿tienen mayor preferencia en mujeres o varones? Diríamos, los varones consumen más, las mujeres consumen más. ¿Usted si tendría que hacer un balance? Bueno, históricamente, el hombre ha sido más fumador que la mujer, históricamente. Y la propaganda del tabaquismo estaba enfocada más al hombre.
En la década de los 40 empiezan las tabacaleras a hacer más propaganda dirigida a mujeres. O sea, no se veía tan bien que la mujer fumara, y por eso es que en el campo ustedes veían que las mujeres fumaban con la candela para adentro, tratando de ocultar el... Esa es la razón por la que las mujeres fumaban con la candela para adentro. No era por más nada, sino que esconder que fumaban porque era hasta cierto punto mal visto. Pero las tabacaleras trataron de cambiar esa imagen y decir que la mujer que fumaba era una mujer liberada, no oprimida, moderna. Y entonces se ha visto que al través de los años la tasa de tabaquismo en mujeres ha ido aumentando y actualmente es casi pareja en hombres y mujeres. Así que, pero pienso que todavía hasta cierto punto, no puedo decir científicamente, pero creo que en mi práctica veo más hombres que mujeres todavía que fuman. Pero si ha ido aumentando con los años, se va haciendo más parejo la curva, ¿no? Ahora, doctor, algunas mezclas, las cuales les voy a preguntar por qué, porque están relacionadas a veces al comportamiento del fumador. Fumador, consumo de alcohol. Fumador, consumo de café. Siempre relacionamos al cafetero con un buen café en la mañana, fumándose un cigarrillo. ¿Eso tiene alguna relación en el tema de la adicción? Sí, claro. Claro, ahí eso se llama un refuerzo positivo. Cuando el fumador agarra un cigarrillo en la mano, ya empieza a liberar en su cerebro neurotransmisores que le dan placer, dopamina, serotonina, que lo hacen sentir bien. Solo con tenerlo en el dedo, ya el fumador, que es un adicto como de largo tiempo, cuando le enciende, eso también le da placer. Cuando inhala, el humo en lo que llega al pulmón solo demora 10 segundos en llegar al cerebro y estimular los receptores de nicotina del cerebro para que el paciente se sienta bien. Solo demora 10 segundos. Entonces, esa conducta repetida todos los días. Imagínese que un paquete de cigarrillos trae 20 cigarrillos y usted se lo consuma en 10 bocanadas y un día se consuma un paquete. Son 200 bocanadas que hizo. En un año son casi 70,000 bocanadas. Es un montón. Y cada bocanada le da placer. Eso se llama un refuerzo positivo. Cada vez que el paciente hace eso, siente placer. Dejar eso después es muy difícil. Entonces, cuando lo deja, cuando trata de dejar de fumar, entonces se produce el síndrome de abstinencia. No hay nicotina y el paciente se siente raro. El paciente dice, me siento extraño. Van a la clínica y dicen, doctor, yo dejé de fumar hace un mes y me siento peor que nunca. Me siento raro, doctor, como si estuviera enfermo, como que algo me está pasando. Y no se dan cuenta que es el síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia es horrible. Y se dice que a los 3 meses ya debe desaparecer, pero le digo que en mi práctica he visto que hasta hay pacientes que hasta 6 meses después todavía tienen síndrome de abstinencia. ¿Y cómo se calma el síndrome de abstinencia? Si el paciente no tiene fuerza de voluntad y agarra un cigarrillo, de una vez los síntomas desaparecen y el paciente se siente mejor. Entonces, por eso es que es bien difícil dejar de fumar, no es tan fácil.